Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a aprender a tocar una chacarera del Chaco boliviano llamada Vainas de Oro. Vamos a aprender la versión del Negro Gallardo. Como siempre vas a tener un tutorial detallado de cómo tenemos que tocar. Vas a tener la partitura con todas las indicaciones. Y al final del video también vas a tener la pista karaoke para que puedas practicar una vez aprendido el tema. Recordá que podés pedir esta partitura y también tenés un catálogo de 400 partituras que podés solicitar. En la descripción tenés un enlace que te lleva directamente a mi WhatsApp, donde podés hacer cualquier consulta y te explico cómo descargar las partituras. Esto tiene un mínimo costo que sirve como ayuda para poder seguir creando contenido. También tenés 3 libros de partituras a disposición, el volumen 1, 2 y 3, que vienen acompañado de video tutoriales para aprender fácil y rápido. Soy Juan Filo Marino y te voy a enseñar a tocar. No te vayas. Bien, vamos a tocar Vainas de Oro, una chacarera del Negro Gallardo que la vamos a tocar en la tonalidad de Si menor. Si menor tiene una escala que va a tener dos alteraciones, el Fa sostenido y el Do sostenido. Lo que primero tenemos que hacer es identificar las notas. ¿Dónde están el Fa sostenido? El Fa sostenido lo vamos a tener acá en la tercera cuerda, segundo dedo, y en la primera cuerda, primer dedo. El Do sostenido vamos a tenerlo en la segunda cuerda, segundo dedo. Y también vamos a utilizar una alteración más que va a ser el Sol sostenido. Lo vamos a tocar en la primera cuerda con el segundo dedo un poco extendido y en la tercera cuerda también con el dedo extendido, tercer dedo. Primeramente, como te digo, toda chacarera va a tener un punteo y la melodía de la estrofa. La estrofa se va a repetir 3 veces y va a haber un estribillo que va a ser, en este caso va a ser la misma melodía. Vamos a empezar con el punteo. El punteo al comienzo lo hacemos 2 veces, una vez grave y una vez agudo. Las notas son iguales, el golpe de arco es igual, va a cambiar la octava y obviamente la posición de los dedos. Voy a tocarlo primero grave. Esto se vuelve a repetir, es la misma frase que se vuelve a repetir. Vamos viendo las notas. Vamos a empezar en la segunda cuerda con el primer dedo, la nota Si. Vamos a hacer 3 veces Si. El tercer Si es acentuado y con más arco. Lo acentuamos. Ahora van a venir 2 notas cortitas, La y Sol sostenido. El Sol sostenido dijimos que está en la tercera cuerda, tercer dedo. Entonces, La al aire, Sol sostenido y Fa marcado. Y volvemos a hacer esas 2 notas y las 2 con el arco hacia arriba. La, Sol hacia arriba, Fa. Y cerramos con Fa, Mi, Re. También con el arco hacia arriba. Fa, Mi, Re. Repito. Si, Si, Si. Marcamos. Ahora 2 notas hacia arriba. La y Sol sostenido. La, Sol, Fa hacia abajo. Nuevamente repetimos eso. La, Sol, Fa. Y cerramos con Fa, Mi, Re. Fa, Mi, hacia arriba, Re. Eso va 2 veces. Lo toco una vez completo. Si, La, Sol, Fa. La, Sol, Fa. Fa, Mi, Re. De vuelta. Si, Si, Si. La, Sol, Fa. La, Sol, Fa. Fa, Mi, Re. Ahora va a venir lo mismo, pero una octava más arriba. Las notas son iguales, ahora solamente que obviamente vamos a usar otros dedos. Usamos la nota Si. Fíjate cómo mi mano siempre está armada. Trato de que mi mano, los dedos, estén siempre iguales. Entonces el cuarto va a ser la nota Si, el tercero va a ser la nota La, segundo la nota Sol sostenido y el primero la nota Fa. Al aire va a ser Mi. Entonces, Si, 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 cuarto dedo. La y Sol, hacia arriba el arco. Y Fa, primer dedo. Nuevamente La, Sol, Fa. Ahora Fa, Mi, Re. Fa, Mi, al aire. Y Re, segunda cuerda, tercer dedo. Va a cerrar ahí. Y va a repetir. Si, Si, Si. La, Sol, Fa. La, Sol, Fa. Fa, Mi, Re. Hacemos 2 veces esta frase y tenemos el punteo completo. Vamos a ver la melodía de la estrofa. La vamos a dividir en 2 frases para poder estudiarla. Siempre recordad que tenemos que estudiar por frases o por compases
o elegimos tres notas y las repetimos y las repetimos. No tratemos de hacer todo junto cuando no conocemos el tema, porque esto va a marear nuestro cerebro, va a marear nuestro entendimiento de aprendizaje. Así que siempre tenemos que separar en frases o en compases. Yo ahora voy a separar la melodía en dos frases. Voy a tocar la primera frase para aprenderla. Eso sería la primera frase, porque después va a venir el cierre, que sería este. Bien, vamos con la primera frase. Vamos a empezar en un do sostenido, que lo vamos a hacer dos veces. Do sostenido, segundo dedo, segunda cuerda. Va a continuar un re, mi, do. Lo vuelvo a repetir. Do, do, re, mi, do. Ahora vamos a hacer do, re, mi, al aire. Fa, mi, re, mi. Y terminamos lo que es la primera frase. Nuevamente, do, do, re, mi, do, re, mi, fa, mi, re, mi. Y ahora vamos con el cierre. Vamos a empezar con un fa sostenido, primer dedo, primera cuerda. Son tres veces. Un, dos, tres. Y ahora va a venir un la para arriba. Sol sostenido, sol nuevamente. Sol, o sea, un la, dos veces sol. O sea, dije tres fa. Un, dos, tres. La, sol, fa. Nuevamente la, sol. La, sol. Y ahora va a ser do, fa, mi, re. Y terminó esa frase. Entonces, fa, 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 la, sol, fa, fa, mi. Y va a venir el punteo nuevamente. Vuelve a empezar. Recuerda que el punteo siempre empieza para abajo y también siempre empieza para abajo el canto. Entonces, volvemos a empezar para abajo. El canto también para abajo.